Estamos en un programa más de Formación en Acción de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Estamos hoy con la especialidad de ¡ay! Prótesis de ¡ay! Se me cayeron los dientes. Estamos aquí jugando, chicos, chicas de escuelas secundarias técnicas, jugando con ustedes un ratito. Estamos presentando la segunda parte, gracias maestra, la segunda parte de esta especialidad de prótesis dental en el CECATI número 188, que ya el director nos platicaba que se encuentra en Tláhuac. Y justo así se llama la estación, ¿verdad, profesora? Sí, así es. A 5 minutitos. A 5 minutos de la estación Tláhuac. Preguntan dónde se encuentra el CECATI y van a encontrarlo. Les van a dar la bienvenida y se van a sentir muy gustosos de estudiar, sobre todo prótesis dental, porque ya vamos a aterrizar. Bienvenida nuevamente, profesora. Gracias. Mari Carmen. Bienvenido. Vamos a darle la bienvenida a nuestro alumno que se encuentra aquí y es además de nuevo ingreso, ¿verdad? Es el primer curso que tomas. Sí. Eres José Alberto Luis Pérez. Sí, bienvenido. Así es. Muchas Qué gracias. Bueno que te animas a estar en cámaras, porque luego me cuesta trabajo convencer a los alumnos. Entonces, vamos a entrar ya en materia de qué es esto de la prótesis dental en acción, ¿va? Recuerden que en el programa anterior ya les platicamos ampliamente de qué pasa con el CECATI. Cuéntanos, profesora, así un panorama rápido. ¿Qué es lo que se usa en esta especialidad? Claro. Antes de pasar a ese punto, me gustaría decirles qué es prótesis dental, porque muchas veces no sabemos qué significa. La prótesis dental, si bien es la rama de la odontología que se encarga del estudio y la rehabilitación de esos elementos artificiales que posteriormente van a ser colocados, si bien para sustituir una o varias piezas dentarias. La finalidad de colocar una prótesis es devolverle al paciente principalmente función, es decir, que sepa que pueda masticar, en segundo lugar, la fonación. Sabemos que si empiezan a faltar dientes o a haber ausencia de ellos, la fonación puede cambiar. Y en tercer lugar, y no menos importante, la estética. Claro. Partiríamos diciendo que quien elabora todos estos procesos o todos estos trabajos es el protecista dental. El protecista dental los lleva a cabo en el laboratorio dental y posteriormente se pone en contacto con el odontólogo para conjuntar esa forma de trabajar. Ese es el protecista dental, eso es a lo que nos dedicamos aquí en el CECATI, a formar alumnos que tengan esa capacidad de poder realizar trabajos y de resolver problemas durante el proceso o la elaboración de estos. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, lo que está haciendo, bueno, en el caso de todo lo que utilizamos, utilizamos desde una muflas para un procesado convencional, que son básicamente estas de acero. Utilizamos las muflas que tienen a su lado izquierdo, que son muflas de microondas, para un microondas convencional. Por ejemplo, la diferencia entre una mufla convencional y una mufla de microondas es el tiempo de trabajo. Perfecto. ¿Sale? Lo que ven a su izquierda son procedimientos que son muy rápidos. Para procesar una dentadura, que es en este caso esta que ustedes están viendo aquí, para obtenerla de manera convencional nos tardamos casi 2 horas de procesado. En el caso de una mufla por método de microondas, en 4 minutos podemos obtener el resultado final, que también sería esto. Es reducción de tiempo y reducción de costos, ¿sale? Claro. Costos como, por ejemplo, el gas, porque esto se procesa a nivel de gas y eso a nivel de luz, si así lo queremos llamar. Entonces, si vemos esas diferencias, pues son muy, muy redituables a largo plazo. Claro. Hablamos de moldes.
Sí, son moldes. Estos son moldes, son modelos de trabajo o modelos de estudio. Por ejemplo, estos son modelos de pacientes reales. Muchas veces en el CECATI los alumnos ya traen previos y lo que ellos quieren hacer es trabajar sobre modelos de pacientes reales. Claro. Entonces, ellos lo que hacen es llevar su modelo de trabajo y en base a él trabajar. No es lo mismo trabajar sobre modelos de trabajo que ya están diseñados a un modelo de paciente, ¿no? Muy bien. ¿Esto qué es, profesor? Este es un metal, una prueba de metal. Por ejemplo, cuando trabajamos en prótesis parcial removible, lo que se hace primero es trabajar en cera. Una vez que está en cera, a la hora de fundirlo, que nosotros lo fundimos en el CECATI, lo fundimos con un metal determinado, con sus proporciones ideales y que la Asociación Dental Americana marca. Una vez que está hecho esto, se pule y se entrega el trabajo final, que en este caso, digo, no son los mismos, traemos como los previos del proceso, pero es todo lo que se hace en el CECATI. Posteriormente se le colocan acrílicas, que en base a las acrílicas o de acuerdo al plano de oclusión, se colocan los dientes. Muy bien, sobre esto van los dientes. Sobre esto, exacto. Uy, son procesos muy, muy, muy interesantes cada uno de ellos. Hoy nos traen una muestra de dos partes de proceso. Cuéntanos, ¿qué claro. nos van a hacer aquí? Yo les voy a mostrar cómo se usa el paralelómetro para llegar a una prótesis parcial removible metálica. Es indispensable la utilización o el conocimiento sobre este aparato. Paralelómetro. Se llama paralelómetro, analizador o paralelógrafo. ¿Todo alumno que ingresa al curso necesita comprar esto? No, nosotros lo tenemos. En el caso, nosotros contamos con recortadoras, hornos de desencerado, hornos de porcelana, recortadoras, creo que ya lo mencioné, mecheros, instalaciones de gas, ¿no? Para poder trabajar en el caso de las prostodoncias, centrífuga, fundimos. Muchos dicen que porque soy mujer no puedo fundir, aquí el machismo, pero no. Tenemos centrífuga, tenemos sopletes para fundir y todo lo realizamos. No hay nada que no se pueda realizar ahí. Perfecto, de tal manera que un alumno que ingresa tendrá que hacerse cargo de comprar básicamente las sustancias. Las cosas materiales. Consumibles, diría yo. Son las cosas consumibles como es el yeso, los dientes, siliconas por condensación. Esto que vemos aquí es una silicona por condensación. Esto se utiliza para que la prótesis salga lo más limpia que se pueda. Uh-huh. Antes se trabajaba de diferente manera y no se utilizaba esta silicona. En la actualidad, pues ya hay procesos que pueden de ser más rápidos y que sale en menor tiempo posible la prótesis, la puedes entregar casi a los 2 días. Sí, antes no se realizaba así, eran procesos más largos, pero ahorita, digo, todos los materiales que hay en odontología son muy buenos. Excelente. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos a trabajar? Ok, entonces, este es un paralelómetro, paralelógrafo o analizador. Muy bien. El paralelómetro, hacer una prótesis parcial removible sin un paralelómetro es como hacer una prótesis al aire. O sea, es como si no trabajaras. ¿Cuáles son las consecuencias de a lo mejor no utilizar un paralelómetro? Que en el caso de la prótesis parcial removible, puedes dañar piezas dentarias si no utilizas este aparato. No todos lo saben manejar, es un poco complejo, pero bueno, vamos a dar una breve explicación. Traigo un poco avanzado el trabajo. Sí. Pero el primer paso que yo tengo que realizar con este aparato es determinar mi probable eje de inserción. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a determinar la entrada y la salida de mi prótesis. Mi prótesis debe entrar lo más pasiva posible para que solamente tenga un solo eje de inserción. Si mi prótesis parcial removible entrara en 2 pasos, lo único que estaríamos provocando es que los dientes pilares, es decir, los dientes que soportan a la prótesis, se empiecen a mover. Claro, ¿sale? Claro. Entonces, determino mi primer probable eje de inserción. Yo tengo que hacer que esta galga que ustedes están viendo aquí me determine las zonas de retención. Una vez que me determine las zonas de retención, yo determino y puedo asegurar que ese es mi probable eje de inserción. Es lo que a mí como protecista me puede convenir. Una vez que ya tengo fijo mi probable eje de inserción, el segundo paso que voy a hacer es determinar mi ecuador protésico. Cambio la galga y empiezo a determinar
cuál es mi ecuador protésico o mi ecuador dentario. Ojo, yo no puedo utilizar nunca un grafito en este tipo de trabajos. ¿Por qué el grafito no? Porque el grafito contamina mi metal. Una vez que ya lo tengo, yo empiezo a determinar mi ecuador protésico. Mi ecuador protésico es la parte más voluminosa de mi diente. Muy bien. Entonces ahí estoy. Lo estás marcando. Exacto, de hecho, aquí lo estoy marcando. No sé si se alcance a ver. Sí, ya se ve ahí una línea. Exacto, esa línea oscura. Es mi ecuador protésico y lo marco en todos los dientes pilares. Previo a esto, y la verdad es que lo que yo siempre les aconsejo es que si el odontólogo no llega a realizar, esto también debería de ser llevado a cabo por el odontólogo. Uh-huh. Pero desgraciadamente no todos los odontólogos lo hacen. Si yo determino mis ecuadores protésicos, yo sé qué tanta retención puede tener o no mi trabajo. Una vez que determino los ecuadores protésicos, siempre lo que recomendamos a los odontólogos es que se realicen descansos oclusales o nichos oclusales. Esos nichos oclusales siempre deben ir en un tercio de los dientes pilares. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad, a lo mejor no se ve a cámara o a cuadro, pero son estos que observamos aquí. Sí. Esos descansos oclusales son muy importantes realizar. ¿Por qué? Porque las cargas masticatorias deben distribuirse a través de todo el proceso. Si no se distribuyen, vuelvo a lo mismo, los dientes pilares empiezan a mover. Si yo labro esos descansos o nichos oclusales, las cargas van a través de mi eje longitudinal del diente. Supongamos que esto es mi corona y todo esto es mi raíz. Uh-huh. Si yo labro un descanso, la fuerza masticatoria va a ir a través de mi eje longitudinal del diente y por lo tanto se distribuye a todo el hueso. Cuando no se labran los dientes, la carga no se distribuye en esas zonas, ¿sale? De ahí la importancia de hacer eso. El tercer paso que yo... Síguele. El tercer paso que yo realizo es mi elaboración de planos guía. La elaboración de planos guía va encaminada o va junto con el eje de inserción del diente. Como su nombre lo dice, el plano guía me determina ese paralelismo que debe de haber en los dientes pilares. Si yo no quito, si yo no labro esos planos guía, que en este caso no debe de pasar la luz, no sé si se alcanza a ver. Uh-huh, uh-huh. Si yo veo que no pasa la luz, quiere decir que mi plano guía está correcto. Perfecto. En el dado caso que no llegue a pasar eso, yo lo tengo que labrar, ¿sale? Con un micromotor. Aquí ya están labrados. El tercer paso que yo hago es empezar a bloquear ciertas zonas. Estas zonas, o las zonas más retentivas del modelo. Y empiezo a encerar esas zonas retentivas. No sé si se alcanza a ver. ¿Eso es cera? Esto es cera, uh-huh. Ya lo traigo avanzado. Y empiezo... ¿Me pasas otra punta, por favor? Perdóname. Y empiezo a determinar. ¿Con qué finalidad empiezo a colocar esta cera? Sí quitar las zonas retentivas, pero una parte importante de esta es que cuando yo ya determine mi ecuador protésico, me va a indicar hasta qué zona yo puedo colocar mis preformas para llegar a esto. No sé si se alcanza a ver aquí. Por ejemplo, esto es esto. Esta colocación de cera es para que mis ceras o mis preformas que ya venden en el depósito dental se empiecen a colocar. Obviamente esto es un modelo figurado, nada más como didáctico, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya coloco eso, puedo colocar mis preformas de acuerdo a un análisis vectorial que se realiza en el CECATI. Sí me gustaría mencionar esto porque no cualquiera lo sabe. Se hace un análisis vectorial. Yo no puedo colocar mis descansos o mis conectores o mis retenedores si no he hecho un análisis vectorial previo. ¿Matemática? ¿Estamos hablando de matemáticas? Sí, aunque no lo crean, muy sí. Bien. Básicas, pero sí. Sí. Yo no puedo colocar, porque se me dio la gana, en un diente determinado colocar un descanso. Sí. Yo lo tengo que analizar de tal manera que me determine, y en ese análisis vectorial, qué descansos colocar,
qué descansos no colocar, qué conectores mayores puedo colocar y qué conectores menores no puedo colocar. A lo mejor es muy complejo, pero todo esto se enseña en el CECATI. Sí, sí, sí. Sigo sorprendida. Quizás me sorprende más porque es un área que yo de verdad me parece ajena, pero desde el propio lenguaje. Imagínense, ustedes llegan sin saber nada y de pronto empiezan a involucrarse en un mundo totalmente nuevo y que los acerca a nuevos conocimientos, que los acerca también a un mercado que es muy amplio, porque todos tenemos dientes. No sé si lo habían observado, ¿verdad? Pero todos tenemos dientes. Entonces, imagínense lo amplio del mercado. Cuéntanos, no eres Luis, yo sé que es tu apellido, José Alberto. José Alberto, cuéntanos, ¿por qué te interesó ingresar a esta especialidad? Pues lo primero, es muy laborioso. Tengo familia que se dedica a esto. Tengo hermanos y mi papá que se dedica a lo que es prótesis dental. Tenemos ya, bueno, al menos ellos tienen su laboratorio. Tienen demasiados dentistas a los que le trabajan. Me llamó la atención para saber desde lo más básico, o sea, desde conocer cosas nuevas. Porque, como lo dice la doctora, ahí hay productos que antes se utilizaban. Y a lo mejor, con esta experiencia que estoy aprendiendo ahorita, puedo conocer nuevos materiales. Te actualizas. Te puedes actualizar y puedes ser mucho mejor. Muy bien. Mucha mejor persona, ya sea en tu trabajo y laboral. Así es, exactamente. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes aquí de muestra? Es una preparación de te lo manda lo que es un dentista, para hacer un diente nuevo. Uh-huh. O sea, volver a reconstruir un diente para no perder la pieza. Exactamente. Sí, para que no quede el hueco, no se vea mal, vuelves a reconstruir el diente. Pero nosotros desde un inicio lo tenemos que volver a reconstruir desde cera para convertirlo en metal. Ya sea lo que viene siendo fija, viene siendo para porcelana, para acrílico. O sea, depende de lo que quiera el paciente. Depende. Perfecto. Está la terminación. Esa es en cera, ¿no? Esta es en cera, sí. O sea, la terminación es pequeña. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es tenernos que basar al diente que tienes a un costado. Ajá. Que viene siendo el central. Ya sé, el diente viene desde central, lateral, canino, premolar y molar. En este caso nosotros tenemos que vamos a hacer el central derecho para volverlo a reconstruir. El izquierdo pues lo tenemos ahorita, tenemos construido, sí. Igual es en cera. Las dos son terminaciones, son para volverlos a reconstruir los dos. Muy bien. Ahora ahí también vemos en el CECATI anatomía. Anatomía pues, dental. Sí. Anatomía si dental. Quiero ir trabajando para que la cámara lo vea. Anatomía dental, materiales dentales, desde lo básico. Y bueno, en el caso ahorita lo que está haciendo José, el odontólogo te manda una reproducción en positivo, en yeso, en un tipo de yeso. Tampoco podemos utilizar un mismo yeso para todos los trabajos. Hay varios tipos de yesos y dependiendo de lo que estemos trabajando, es con lo que se trabaja. Hay yesos que utilizamos para mayor exactitud, hay otros que necesitamos para mayor dureza, dependiendo, por ejemplo, en el caso en lo que está trabajando José, es un yeso tipo 4, Belmix, para mayor exactitud. A ese tipo de esos van a ser provisionales, entonces se está encerando. Lo que le está haciendo es encerando para darle la forma y posteriormente si es dependiendo pues para qué sea, ¿no? Si es metal acrílico o metal porcelana, dependiendo. ¿Con qué se da la tonalidad a los dientes? Tenemos colorímetros, digo, no los traje hoy, pero eso es meramente lo del odontólogo. Muchas veces como laboratoristas o como protecistas dentales, nos llega a hablar el odontólogo para que vayamos a tomar el color. Uh-huh. Pero son en base a colorímetros, que ya se tienen previos. Muy bien. Y los materiales que me mencionaste con los que se puede elaborar, son calidades.
Sí, claro, también hay calidad de materiales, por supuesto. ¿Cuál es la calidad mejor ahora para elaborar una prótesis? Pues es que hay de diversos materiales. Por ejemplo, esa que usted tomó es una base, esto se le llama base de registro. Esta base de registro, por ejemplo, en el CECATI no nos quedamos con un solo material. En este caso utilizamos una base de registro hecha por acetato. No traemos otra, pero hay otra que es de acrílico. Y también lo podemos utilizar con placa graf, pero la placa graf ya está un poco en desuso, pero se lo enseñamos, claro. Por supuesto, no te puedes quedar con una opción siempre, porque no sabemos si lo podemos encontrar o no en el mercado. Entonces, una de las cosas más redituables y que yo veo donde los alumnos se emocionan más y quieren seguir aprendiendo es en el caso de prostodoncia total, en el curso en el que ahorita estamos, que es este. También no se les enseña solamente una forma de colocación de dientes, se les enseña diferentes técnicas dependiendo el tipo de reborde residual, o sea, el hueso, el tipo de paciente que sea, si la articulación está mal, qué tipo de dientes colocar, que existen los de 0 grados, 30 grados, 33 grados o 20 grados. Todo eso se les enseña. Yo podría afirmar que en nuestra institución no solamente se enseña, sabemos que no somos clínicos y que no podemos ver directamente a un paciente, pero mi colega y yo, que el profesor Luis, digo, también excelente doctor, somos clínicos y puedes enseñar más allá. Claro. ¿Me explico? Claro. Y nos complementamos. El hecho de ser protecistas dentales y ser clínicos, no por algo, o sea, vas a ver uno más que el otro, se complementan. Entonces, es lo que tratamos de percibir aquí en CECATI, ¿no? Que todos esos conocimientos que llegamos a tener como especialistas se puedan transmitir. Excelente, esa es la mejor actitud de nuestros profesores. No queda más que invitarlos a que se inscriban, CECATI 188. Profesora, ahorita, ¿a qué curso se pueden inscribir? Porque no sé si son secuenciales. Sí, todos son secuenciales. ¿Sí? Estamos por terminar la semana que entra, el 26, terminamos los cursos, pero inmediatamente empiezan el 27 de marzo. Yo inicio con aparatología de ortodoncia y ortopedia en un horario de 10 a 2 de la tarde y el profesor Luis sigue con prótesis parcial removible, o sea, prótesis metálica, y él está en un horario de 8 de la mañana a 12 del día. Entonces, si yo no sé nada, ¿puedo inscribirme a estos cursos? Sí, siempre y cuando sea el primer curso de, por ejemplo, en el caso de ortopedia, que sea el primero. Ajá. Porque muchas veces cuando ya se quieren inscribir en el segundo, ahí es cuando entran desfasados y se les complica. Es más complejo, claro. Es más complejo, pero claro que se pueden inscribir. Muy bien, pues ustedes lleguen, acérquense al CECATI. ¿Los teléfonos lo tienes, profesora? O sino que nos lo griten por allá, pásennos un papelito para poder darles los teléfonos del CECATI y para que llamen. Pregunten qué especialidades tienen, ya el director nos hizo favor de decirnos, son 14 especialidades. Vamos a invitar también aquí, escuché algo de visual que tienen, sí. Que no, tampoco hemos tenido nunca a un profesor invitado en las cuestiones de la visión. Entonces, gracias. Vayan, por favor. Déjenme ver las especialidades que yo no. Salud visual. Salud visual, no hemos invitado a nadie por acá, entonces queda de tarea que nos traigan aquí a alguien de salud visual. Y vi otra que dije, mira, tampoco hemos tenido aquí. Bueno, luego se las digo, ustedes llamen al CECATI, aquí están ya los teléfonos. 5842-8791 y 7160-4369. Bueno, pues José Luis, ya la cámara ha ido tomando lo que estás haciendo. Es hora pues de despedirnos en este segundo programa. Muchas gracias por haber venido, José Luis. No, gracias a ustedes. Gracias, profesora Mari Carmen. Al contrario. Gracias al director por allá del CECATI 188. Y esto fue el programa Formación en Acción, hoy dedicado a la prótesis dental. Nos vemos en un próximo programa. Damos las gracias al licenciado a Ernesto Gutiérrez Garcés,
Pues director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Gracias, nos vemos la próxima.